No quiero que participes en esa carrera, porque recuerda que no me tienes contento con las últimas calificaciones del tercer trimestre. Pero si yo quiero participar, mami, yo quiero. Pero bueno, si esa es tu última decisión, la tendré que respetar. Pero eso sí, si yo pierdo el grado, no me vayas a estar echando la culpa, porque esa carrera es muy importante y vale muchos puntos. ¿Me estás condicionando, Jimena? Pero no te enojes si yo solo lo dije. No estoy enojada. Pero si solo cuando estás enojada me llamas Jimena. Lo único que quiero es cuidarte, que nada malo te pase. Sí, está bien, gracias por ser tan linda conmigo, pero ya te dije que yo quiero participar en esa carrera. Pero no se puede, niña, entienda. Se puede, yo sé que se puede. Y además, ¿sabes por qué lo quiero hacer? Yo quiero participar porque ahí hay una chava que me cae muy mal, que se cree la divina cosa, se cree mucho, ¿ya? Y yo le quiero demostrar que yo sí puedo hacer las cosas, ¿ya? Y sobre todo quiero ganar esa carrera. Por eso quiero participar. Hija, no es bueno que guardes rencor en tu corazón. Te voy a dejar participar, pero es para que acumules puntos en tu zona y no para que le ganes a la muchacha. Gracias, mami, gracias por ser tan linda conmigo, gracias, estoy, no sé, muy feliz y te lo prometo que voy a ganar esa carrera, te lo prometo. ¿Ya están preparadas para la carrera? Me canso ganso, dijo la gaviota. ¿Y vos qué, le vas a la Roxana o no? Yo le voy a la mejor, eso lo miremos en la meta. Pues yo mucha le voy a la Jimena, porque esa chava sí que es buena onda. Lo importante es que estemos en la meta para apoyarla. Mire mucha, yo quisiera correr solo para demostrarles que aunque estoy un poco llenita, puedo llegar a la meta. No te arriesgues, porque muchos han muerto por hacer deporte. No miran a Melissa, por eso es que no va a correr. Pues sí. Mi amor, creo que la nena nos quiere decir algo. Si derropa lo que quiere, yo me opongo. Bueno, al final, ustedes deciden. Ay, mi amor, recordad que así somos las mujeres. ¿Nos quiere decir algo? No, papá. Sí, hoy tuvimos libre la clase de inglés. Ah, qué bien, qué bien. ¿De verdad no quieres decirnos algo, hija? Decirle vos, hombre. Es que mis amigos organizaron una excursión y todos van a ir. Seguí. Ah, y vamos a ir a la... El papá de una amiga prestó una finca y no va a haber nadie ahí, entonces solo vamos a estar todos nosotros ahí compartiendo. Tranquilízate, hija, tranquilízate. Decirlo más claro porque no te entendemos. Sí, está bien, mija, pero ¿cómo piensan ustedes que van a estar solas en una finca? Ay, papá, pero yo quiero ir. Además, yo también voy a ir. Bueno, eso lo veremos. Vamos a comprar. Que el Cairo tiene sus cositas raras. Y al Robin, cuando tiene oportunidad, le hace los ojitos.
Ya te rayaste vos, ya tenés quien te eche porra, ¿eh? Creo. Dios, sí, de eso ya me di cuenta, pero bueno, yo solo trato de que él no se sienta mal. Dios, si le haces al... Nada de eso, muchachos, ya se dieron cuenta. Aquel es buena onda con todos. No importa si es hombre o mujer, él trata solo de hacer el bien. De plano, ya te enamoraste vos, por eso hablas así de aquel. No, Rafa, él no tiene la culpa de ser así. Además, ¿qué se nos quita con que nos tire flores? Yo creo que no deberíamos ni juzgar ni culpar, porque algún día nosotros vamos a ser padres y quién sabe si de perdida nos toque uno. ¡Ja! Yo lo... ¿Lo matarías? ¿Matarías a tu propio hijo? ¿Matarías a tu propio hijo? ¿No crees de que Dios ya nos dio una escuela con este cuate? Puchica, mano, qué bonito que estás hablando. Mejor, ¿saben qué? Ahí dejémosla y terminamos de arreglar porque va a empezar el partido. Y no se les olvide que tenemos que ver a las chicas en la carrera. Ah, Simón, vamos a ir a ver piernas. Ah, sí, vamos a ir a ver todas esas grandes piernas. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Rox. Vaya que te dejas ver, Roxana, ya que a vos no te gusta venir por estos lugares. De plano que no me quedaba de otra de venir, ya que al catedrático se le ocurrió organizar esa carrera. Bueno, pero esa carrera te da la oportunidad de demostrar lo buena que sos para esas competencias, ¿no? De plano, como te crees la muy muy, a ver si ganas. A ver si le ganas a la Jimena, o porque esa chava así corre como venadita. Yo creo que lo importante no es quién gane, lo importante es que participen y que nos den los puntos. ¿Pero qué culpa tengo yo de ser tan buena en eso de la carrera? Ya vas a empezar vos, mejor vámonos y nos vemos en la carrera. Sí, ahí nos vemos, vamos. Ala, no mucha, mejor vámonos para el parque. Sí, vámonos, vámonos, vámonos. Ala, no se vaya a hacer acabo de venir. Ala, no, estoy llegando, me va a dejar solita. Ah, sé que estás vos. ¿Sabes que te puedo pedir un favor? Ya vas otra vez. Estoy ocupado. ¿Y en qué estás ocupado? Si antes de entrar a la habitación estaba frente a la tele, ahora salgo y estás haciendo exactamente lo mismo. Por eso estoy instruyéndome en la televisión y alimentándome. Siempre lo mismo, papá, siempre lo mismo. Ya estudié toda la semana. Deja que me deje descansar el sábado. Está bien, yo lo voy a lavar. Seguí instruyéndote. Permiso, ¿puedo entrar? Sí, entra. Hola, Joel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí viendo tele. Ah, aquí se respira tranquilidad, man. ¿Y qué? ¿Cómo te va? Pues aquí, mira. Qué bueno, fíjate que allá en la casa, chica, las paredes de mi casa, man, mucho ruido. Ya no hay lo que hacer. Qué dramático. La verdad que sí, que mi papá, fíjate que se pone a pelear. Primero le pega a mi abuela, luego conversa con mi madre, pero después discute con ella. ¿Y qué hace tu mamá? Ella se pone a gritar a la par de él y termina escondiéndose y llorar para que nadie la vea, pues. ¿Y tu papá qué dice? Él, si la ve llorando, se enfurece y nos dice que deberíamos ser más considerados de ver llorando a mi mamá. Se la pasa regañando a mi hermana, que llega tarde. Entonces, si querés, vamos a jugar maquinita. Si no tienes dinero, no importa. Vaya, vos no tenés nada que hacer. Sí tengo que hacer. Voy a lavar el carro a mi papá porque van a salir con mi mamá. No, man. A pesar de los gritos y problemas en mi casa, yo sé que allí me necesitan. Mejor me voy a cortar la grama del patio y a desburrar a mi hermanito, que no le entran las tablas de multiplicación ni con embudo. No, man. Yo regreso más tarde a ver el partido. Sí, te espero. Que te vaya bien.
listos para la carrera, ¿verdad? Espero que te pongas pilas y le ganes a esa Jimena, porque anda hablando de que corres como una tortuga, ¿crees? Te podés imaginar, esa está loca con esa plantita chapulín, te quiere ganar. Bueno, tendremos que ver el final de la carrera. Yo siempre he ganado y no veo por qué razón deba perder. Yo no sé por qué Jimena no te lleva así tan buena que sos. Vos no tenés la culpa de ser la mejor en todo. Yo te aconsejo que no le des chance de ganar a esa, porque vos sos la mejor. Bueno, no en todo soy lo mejor. Siempre me quedo en pedagogía. Pero ya verás que, como siempre, al empezar la carrera te vas a ir como bala. Claro que por supuesto que sí, dijo el chaval. Así, cambiando de tema, ¿y cómo te va con tu novio? ¿Qué cree? Me dejó. ¿Qué? Eso no lo puedo creer, si se amaban tanto. Me parece que Cupido no pegó la flecha en el corazón de él. ¿Y qué? ¿Solo te dejó o se enamoró de otra? Así son todos los hombres. Entre uno malo quiere, más importante se hace. Y juegan un papelito que si me quiere, que no me quiere, sabe. Se me hace que ha de tener una por ahí. Pues no lo sé. Algo fue lo que no funcionó entre nosotros. Roxana, en confianza, contanos. ¿Te pidió algo que no le quisiste dar? Bueno, la verdad que sí me pidió la prueba del amor y me dijo que solo así iba a estar seguro de mi amor. Infeliz, así son todos. Quieren comerse la papaya y es por eso que ni los puedo ver. Yo no sé qué haría sin un hombre. Bueno, esto es normal entre las parejas, pero todo es a su debido tiempo. Por eso yo me tomo mi tiempo. No me digas que ya... No, yo me tomo mi tiempo para decirles que sí quiero ser su novia. Por eso es que he tenido muchos. No. ¡Golosa sos vos! Bueno, muchachas, nos vemos en el parque porque ahí nos quedamos de ver para la carrera. ¡Vamos! Ya decidimos, no van a ir a la excursión, solamente a la carrera. Y espero que vos la acompañes. Sí, claro, que yo voy a correr también. Pero ustedes nos van a apoyar, ¿verdad? Claro, hijas, ahí vamos a estar para apoyarlas, ¿verdad, viejo? Estoy de acuerdo, pero ¿para cuándo es la carrera? No importa, viejo, lo importante es que vayamos a apoyar a ver para todos. ¿Qué onda, muchachos? ¿Están listos para la carrera? Pues claro que no ven que nos estamos preparando para que ustedes nos vayan a echar porras. Clarines que vamos a estar para echarnos un buen taco de ojo. Para variar, hombres tenían que ser. No miran algo normal a una chava en calzonetas. Pero si eso es instinto masculino. A mí no me molesta que todos me vean. Ya estoy ansiosa para que todos vean mis piernas. Claro que ahí voy a estar en todos lados para verte. Pues si no, entonces se echan un buen taco de ojo conmigo. Báilale, culera. Buenos días, doña Gloria. Pase adelante. ¿Qué le trae por acá? Mire, fíjense que ando buscando algún juguetito que sea para niña. ¿Para niña quiere usted? Sí. Ah, mire, acá le tengo este. ¿Qué le parece? ¡Ay, qué lindo! ¿Qué precio tiene este, doña? Sale en 140. ¿140? Uh-huh. ¡Ay, qué ¿Pero tiene rebaja? Sí, tiene rebaja. Lo último que se le daría en 125. ¿125? ¡Ay, no! Bueno, doña Gloria, su hija, su muchacha ya le dijo de la excursión que van a tener por parte de ellas. Pues viera que ellas no me han comentado nada. Porque esa excursión es por parte de ella, no es por parte de la escuela. Pues viera, doña Rosita, que a mi patoja sí le di permiso. Porque eso es lo que va a salir en la carrera. Pero porque está organizado por parte de la escuela. Ah, para la carrera sí le dimos permiso. Y hasta le dijimos que en la meta íbamos a estar apoyándola. A mi patoja se le metió en que va a correr.
porque dice que le quiere ganar a una tal Roxana, que es bien creída, y yo que ni la conozco. Ay, doña Gloria, ya no se acuerda usted de aquella que dijo que iba a ganar para señorita instituto, y cuando le tocó hablar, se atascó, ya no daba ni para adelante ni para atrás. Ah, ya me acordé, aquella que por poco, mejor no se lo digo. Pero mire, aconseje a su patoja, porque no es bueno que uno guarde rencor en su corazón. No somos nadie para juzgar el actuar de otras personas. No crea, doña Rosa, la regañé. Le dije que corriera, pero por los puntos, no por rencor ni venganza. Hay que tener mucho cuidado con los muchachos de ahora, ya que sabiéndolo aconsejar todavía podemos sacar algo bueno para la sociedad. Tiene razón. A nosotros como padres nos corresponde hacerles ver cuando se equivocan y cuando actúan correctamente. Bueno, doña Gloria, ahí nos vemos en la carrera para estar apoyando a nuestras patojas, ¿verdad? Les recuerdo que hay que estar en la carrera, güey. Es cierto, pero yo no sé si voy a aguantar correr porque yo jamás he corrido, ni siquiera para alcanzar el bus. Yo, en cambio, estoy esperando la carrera tan ansiosa ya que le quiero ganar a Roxana, que es una persona que me cae muy mal, güey. Ay, por un momento, güey, les traje algo de comer, güey. Gracias, amiguis. No sé qué tendrá esa pobre chava que casi todo el grado les cae mal, güey. La verdad que no lo sé, porque a mí en la personal no me cae tan mal esa naca, güey. Pero ya párenla, no debemos de ser así con esa pobre mujer. Mala costumbre que tenemos de hacer comentario de las demás personas. Además, yo les dije lo de la carrera, pero es para que no falten, pero dejen de estar poniendo esa pobre naca, güey, en serio. Lo importante es que participemos y que nos den los puntitos que nos vamos a ganar, aunque lleguemos de último. Yo voy a hacer como que corro, pero nada más voy a caminar más rápido. Pero no hay que dejar que el grupo se nos aleje tanto. Por mí, hagan lo que quieran, porque mi meta es ganar esta carrera. Y las dejo porque voy a ir a ver unos actos. Sí, pues, después te alcanzamos, güey. Entonces viene Pepito y le dice, ¡ala, no mamá! Y ahora las que vinieron tarde, pues se lo perdieron. No lo puedo creer, estoy a 5 puntos de tronarme los exámenes finales. Pero no te preocupes, porque solo participaste en la carrera y ganas tus 5 puntos. Eso ya lo sabemos, Gaby. Yo lo que quiero saber, si tu pachoncito te va a dejar estar en la carrera. Por lo celoso que es. Bueno, yo ya le expliqué a él que todo el grado íbamos a participar. Pero conociéndolo, ya me imagino que te dijo, si participas, te olvidas de mí. Sí, eso fue lo que me dijo. ¡Ey, señora, su cartera! ¡Ey, la señora botó su cartera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, de veras! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Señora! ¡Señora! ¡Su cartera! ¡Gracias! ¡Dios les bendiga! Creo que hoy sí hicimos algo bueno. No sé qué había hecho la pobre señora al darse cuenta que no llevaba su cartera. Bueno, lo bueno que ya se lo entregamos. A mí me conmovió mucho la pobre. Bueno, vámonos. Vámonos, pues. A la gran, como siempre, las de Colomba son las que hacen falta. A la gran, muchacha. Miren, el Rafa hasta ahorita viene. A la gran, el Rafa.
Como siempre. Ay, sí, Patoja, ni se apura, me cae mal porque mi mamá ni permiso me quería dar y eso no es justo. No solo quería llegar tarde con esos pasitos que vienen. Sí. Rafael, por favor. No solo que la vuelta vive y no se apúrese. Y es el primero en alejar. Creo que ya es tarde. Y ya después que bonos, mucha bonos. Hola, que hoy ya estarán enojados porque ya es tarde. Montón todavía. Hola, we'll be right back.
¿Por qué te detuviste, amiga? ¡Hubieras ganado! Porque sé que si me hubiera pasado a mí, lo mismo hubieras hecho. Ayúdame a levantarme, porque yo sé que una buena atleta siempre llega a la meta. But it's been a better road.